thank you Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. La biología es un campo de investigación particularmente vivo, diría que literalmente vivo, y de alguna manera nos habla a nosotros y sobre nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero a una especie con cierta vocación depredadora. Roberto Bo es biólogo y su especialidad es la ecología. Es docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Y cuando lo invitamos, lo hicimos con una premisa que él aceptó, que nos hablara de, los, de la flora y fauna de los humedales del Delta. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por tu visita. ¿Cómo te va? Bueno, encantado. Sí, la verdad, Juan Carlos, este, lo hago con mucho gusto. Eh, siempre digo que como docente, investigador, que soy de una universidad pública y particularmente desde mi profesión de biólogo-ecólogo, eh, lo que uno tiene que hacer es generar conocimiento. Justamente, te, te, disculpame que no, te interrumpa, dale, dale. Sí. esperamos que esta charla tenga la capacidad de llevarnos a un espacio natural habitado eh, y que además nos otorgue la posibilidad de conocer este espacio y, a, y cuidarlo. Eh, ¿Crees que será posible? Sí, no, desde ya, porque ya te digo, yo este, como investigador genero conocimiento, pero ese conocimiento es para transmitirlo y para que esa transmisión se traduzca en acciones concretas que contribuyan a ese cuidado, a ese respeto ¿eh? de ese espacio natural habitado que vos decís, y ese respeto se logra entre otras cuestiones con la conservación. Así que te agradezco la invitación. Este, y espero ser útil en lo que vos este, te interese consultarme desde ya. Lo manifesté en la introducción y lo reitero ahora. Sos especialista en ecología de humedales. Lo que quiero pedirte entonces es que nos hables de algo que todos creemos saber y en realidad no sabemos. ¿De qué se ocupa la ecología? Bueno, mira, este, desde la perspectiva biológica, este, la ecología es una ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos y su medio ambiente, su entorno. Ese entorno está constituido básicamente por dos componentes, los componentes del medio físico, el clima, la geología, el suelo, y el componente biológico que son otros seres vivos. ¿Eh? Como vos bien decías, este, analiza, estudia ese espacio natural, ¿eh? pero ese espacio natural habitado por distintos seres vivos, y pone el hombre, ¿eh? y el hombre también lo transforma en mayor o menor medida eh, con sus actividades. sabes que asocio pantanos con historias terroríficas. Pero con humedal me cuesta configurar una imagen. Ayúdame, por favor. Bueno, la verdad, tenés razón. ¿eh? La, la palabra pantano da una idea este, un poco negativa. ¿eh? Aunque un pantano es un tipo particular de humedal. ¿Eh? Este, no, bastante común, no muy común en Argentina porque tiene que ver con zonas inundables con árboles que eh, tenemos, pero no, no tenemos mucho, ¿no? Pero básicamente este, es un, un humedal, ¿no? O sea, este, un ambiente eh, que, que para entenderlo hay que saber de qué se trata, ¿no? Este, entonces, insisto, un pantano es un tipo de humedal. Nosotros no usamos mucho el nombre pantano en Argentina, usamos otros nombres que seguramente ya te contaré, pero lo que sí importa es entender bien qué es humedal, que es un término relativamente reciente. Entonces, un humedal es un tipo particular de ecosistema. En ese ecosistema, el sustrato o el suelo está permanentemente o saturado, es decir, empapado de agua, o inundado por periodos variables de tiempo. ¿Eh? Tiene una composición tiene unas características estructurales particulares, como por ejemplo la presencia de una lámina de agua con cierta profundidad, y tiene características funcionales, por ejemplo, que en algún momento el agua es relativamente alta y el agua es relativamente baja, y eso hace que este, se distinga claramente de los ambientes que podemos llamar netamente terrestres o netamente acuáticos, aunque este, en algún momento pueda funcionar como tal. Yo te quiero hacer una aclaración, este, porque hay distintas definiciones de humedales. Resulta que nuestro país este, adhiere a la Convención de Ramsar, ¿eh? que es la convención, el tratado internacional en el que los países nos pusimos de acuerdo para conservar los humedales. Si vos eh, considerás la definición que usa la, la Convención de Ramsar de humedales, este, los ambientes netamente acuáticos también serían humedales, ¿eh? e incluso las aguas marinas hasta 6 metros de profundidad. Este, ¿Qué te puedo decir? Bueno, básicamente que un humedal, entonces, este, depende del agua. El agua es su componente fundamental. El régimen hidrológico, la dinámica hidrológica es lo que determina sus particulares características. La hidrología determina un tipo particular de suelo que tienen los humedales, que son suelos hídricos, cuyas propiedades físicas y químicas están íntimamente relacionadas con la permanencia del agua en el sistema. Por ejemplo, que en algún momento... Los suelos sufren un fenómeno que se llama de anaerobiosis, es decir, ausencia de oxígeno, sobre todo si el agua no circula mucho. ¿eh? Y fundamentalmente tienen una vegetación, que normalmente se llama vegetación hidrófita, y una fauna silvestre particularmente adaptada a las condiciones del humedal. En nuestro país nosotros tenemos un montón de tipos de humedales, ¿eh? este, que le damos distintos nombres locales en función de sus características. Por ejemplo, los bañados, los esteros. Eh, los machines del sur, las vegas, las marismas, las planicies de marea, son todos tipos de humedales. ¿Eh? Y esos humedales eh, están presentes en una distribución importante, pero relativamente variable en nuestro país. Por ejemplo, en nuestro noreste y nuestro centro-este, gran parte de los paisajes están constituidos por ambientes que en su mayoría son humedales. ¿Eh? Ahora, en los dos tercios de nuestro país más árido y semiárido, esos humedales no necesariamente este, son, obviamente, este, frecuentes, pero su importancia es fundamental. Imagínate que en muchos casos terminan siendo la única fuente de agua disponible en la zona. Entonces, este, desde ese punto de vista, los humedales son este, ambientes este, muy importantes eh, y que, eh, como vos decís, tienen una connotación negativa porque en definitiva son ambientes inundables, pero son claramente este, importantes, como te contaré seguramente, por todas las funciones que cumplen y por los bienes y servicios ambientales que nos brinda. Eh, Tienes razón que últimamente se, se han puesto de moda, por, por expresarlo de alguna manera, recuerdo ahora toda la, todos los comentarios que surgieron a raíz de los humedales del río Luján producto de la última inundación y cómo se los había, en el de, desde el desarrollo constructivo, cómo se los había afectado, producto o además causa de las últimas inundaciones, estos que desembocan en el río de la Plata. Claro. Creo que, y apelo a tu conocimiento, más allá de la preservación de los mismos para sostener el ecosistema, también desde lo hídrico cumplen una importante función, ¿verdad? Desde ya, bueno, este, te cuento que obviamente el humedal provee agua ¿eh? y para nosotros provee agua potable. ¿Eh? Y eh, además tiene un montón de otras funciones ecológicas, que así se llama. ¿Eh? Eh, por ejemplo, este, la de... Eh, ser un amortiguador de inundaciones, actuar este, con un efecto de esponja, la vegetación, el, la vegetación de los humedales y el humedal en sí de las áreas vecinas. ¿Entendés? Absorbe importantes cantidades de agua que, por ejemplo, podrían provocar un efecto mayor este, las inundaciones si ellos no estuvieran. ¿Eh? Son este, protectores de la erosión de las costas. Son lo que se llaman sumideros de carbono. ¿Eh? O sea, que retienen grandes cantidades de carbono. Que si ese carbono se liberara, iría a la atmósfera, ese nítrido carbónico generaría ese famoso efecto invernadero que es el causante del, del calentamiento global que estamos viviendo. O sea, tienen un montón de, este, de funciones. ¿no? Y tiene que ver con los particulares componentes que tiene esa humedad. Reafirmando este, esto o acentuando esto que vos acabas de decir digo que las plantas de estos ecosistemas tienen adaptaciones especiales. Por ejemplo, la de absorción y almacenamiento de metales. ¿Qué otras particularidades o adaptaciones se han descubierto? Bueno, mira, justo, este, déjame aclararte sí, un par de una, términos... Para eso estamos. No, un par de términos que está perfecta la pregunta, ¿no? Pero, digamos, una cosa son las adaptaciones que tienen... Todos los seres vivos, en este caso, las plantas. ¿Eh? Las plantas de humedal tienen adaptaciones morfológicas y fisiológicas que le permiten vivir en el humedal. Por ejemplo, este, soportar determinadas condiciones de ausencia de oxígeno, como te contaba hace un rato, cuando el agua no circula tanto. ¿Eh? Pero otras veces también tienen que adaptarse a ese periodo de falta de agua. Acordate que el humedal existe gracias al agua, ¿no? Entonces esas adaptaciones morfológicas y fisiológicas hacen que, por ejemplo, vos tengas plantas que son las clásicas, o las que estudiamos en el colegio, ¿te acuerdas? que llamábamos plantas palustres, que son las plantas que están enraizadas en el, en el, en el sustrato ¿eh? y viven a lo mejor en un ambiente saturado, empapado de agua. ¿Eh? Hay otras que están enraizadas también y eh, soportan un periodo de agua permanente, pero necesitan que sus tallos y sus hojas salgan del agua. Otras están enraizadas. Y tienen hojas flotantes. Otras tienen hojas, algunas sumergidas y otras flotantes. Algunas son de vida libre este, y flotan, algunas están totalmente sumergidas. O sea, hay distintas estrategias para sobrevivir en el humedal. Ahora, esas adaptaciones son las que en definitiva les permiten cumplir lo que yo te decía hace un rato, que son esas este, funciones ecológicas. ¿Eh? Una de las funciones de las funciones ecológicas que nos brinda... Este, el humedal y las plantas que viven en el humedal, es como vos decís, absorber y acumular grandes cantidades de compuestos químicos. Y digo grandes cantidades porque por lo general las plantas de humedal están en alta proporción. ¿no? Entonces, una de las cosas que vos hacés gracias a las plantas de humedal, obviamente si esos compuestos químicos no son excesivos, la planta lo que hace es retenerlo. ¿eh? Y puede retener, por ejemplo, compuestos orgánicos, resultados, suponete, de nuestros des desechos de aguas residuales domésticas, o incluso desechos urbanos industriales, e incluso metales. ¿Entendés? Entonces, esa adaptación le permite cumplir una función ecológica que es la de depurar el agua. Entonces. Con tanto texto que yo te decía de las funciones ecológicas, esas funciones se traducen en definitiva en los bienes y servicios ambientales que nosotros recibimos. ¿Y qué mejor bien, digamos, que proveer de agua y que esa agua esté depurada, sea limpia, sea potable? Ese tipo de función, junto con las otras que te conté hace un ratito, son los que nos brindan las plantas de humedad. Roberto, ¿Sí? ¿qué le otorga al Delta del Paraná? su condición de ecosistema único y heterogéneo bueno fundamentalmente este, que como te decía hace un rato el delta del paraná es un sistema cuyos paisajes están íntegramente compuestos por humedales ¿Eh? todos los ambientes que vos tenés en las islas del delta que disfrutamos cuando paseamos por ahí el albardón el bajo el arroyo son todos humedales y están íntimamente relacionados y deben su unicidad, como vos decís, a la conexión que tienen con las cuencas de nuestros grandes ríos, el Paraguay-Paraná, el Uruguay, y por la posición terminal que tiene el delta en la, en, en la terminación de la Cuenca del Plata, también está influenciado por la dinámica de nuestro estuario del río de la Plata. Entonces, la particular posición que tiene, obviamente, le permite recibir determinados elementos, determinadas condiciones de distintas zonas de nuestro país. Básicamente, este, el Delta tiene tres características fundamentales que están relacionadas, que la hace única, ¿no? con su régimen hidrológico, con su historia geomorfológica y este, con su régimen climático. Con respecto al régimen climático, bueno, tiene un, un clima este, agradable, es un, un clima cálido y húmedo, con lluvias todo el año, pero lo que es particularmente importante del delta es que las grandes masas de agua de los ríos que la forman, las grandes masas de agua que vos tenés acumulado en esos humedales, en esos bañados, en esos esteros de las islas, lo que hace es amortiguar el régimen térmico. Entonces, hace que haya diferencias menos marcadas, por ejemplo, entre el calor del día y el relativamente frío de la noche. E incluso que se amortiguen las diferencias entre estaciones, por ejemplo, reduciendo el número de días con heladas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Muchos seres vivos que viven en zonas más cálidas y húmedas, por ejemplo, del más del norte, pueden llegar al delta, entre otras cuestiones, gracias a la función de corredor biológico que tienen los grandes ríos, pueden llegar nadando, pueden llegar en forma inactiva a través de semillas, a través de larvas, y se pueden instalar en el delta ¿eh? y pueden convivir especies de origen subtropical con especies de origen templado, por el, porque el delta está ubicado en una zona templada. Justamente para ahondar en el conocimiento, sí. contanos qué características tiene la fauna del delta. Bueno, eh, esa eh, particular heterogeneidad es lo que en definitiva está determinando la dinámica. Tiene una dinámica hidrológica el delta. ¿eh? El delta cambia en el espacio y cambia en el tiempo. ¿eh? Y eso determina, entonces, que haya una, un intercambio de materiales, tanto nutrientes, semillas, individuos, larvas, como te decía, en, dentro del delta y el delta con el exterior. ¿no? Entonces ese dinamismo, tanto espacial como temporal, determina la existencia de este, numerosos hábitats, ¿entendés? Hábitats que varían en el espacio y que varían en el tiempo, porque vos tenés en un determinado momento del año, en un mismo lugar, un ambiente inundado, en otro lado con la mitad de agua, en otro momento este, seco, con determinada vegetación que se adapta a eso, y esas son las condiciones que le permiten a la fauna vivir. Entonces, lo que caracteriza particularmente a la fauna del delta es la posibilidad de contar con... Tantos hábitats que la hacen muy rica ¿eh? en especies y eh, particularmente abundante. ¿eh? Esa fauna no se caracteriza tanto por tener eh, endemismos. ¿viste? Un endemismo es que haya una especie, que las hay, ¿eh? por ejemplo, hay, un, hay unas cuantas ranitas y unos cuantos roedores que están solo en el delta. Pero no se caracteriza... Son claro, no, pero ¿viste? esos son los bichos que están solo ahí. Pero eso no es lo que lo caracteriza al delta. Lo que caracteriza al delta es la posibilidad de que convivan perfectamente especies subtropicales y especies templadas que en otro momento no vivirían juntas. Y esto hace, por ejemplo, que en la porción terminal del delta, vos tengas, acá nomás, o sea, cerca de Buenos Aires este, y de los alrededores de Buenos Aires, que tengas o que puedas ver 260 especies de aves, por ejemplo, 47 de mamíferos, 30 y pico, 37 de reptiles. Veintipico de anfibios, 200 especies de peces. ¿Eh? Y que además esas, eh, esas especies nos brindan esas funciones ecosistémicas, esos servicios ambientales, como por ejemplo, polinizar las plantas que necesitamos. Me parece que fuimos muy rápido y el dato que diste no es menor. Repetí las cifras. Bueno, las cifras son, la verdad, este, importantísimas. ¿no? Y tiene que ver con esa posibilidad de, de interacción de bichos que en otros lados vivirían solo en el norte y suponete solo en el sur. 260 especies de aves, 47 de mamíferos, que es un número muy importante, este, pensando en lo que implica ese grupo. ¿no? Este, te contaba 37 de reptiles, 27 de anfibios. ¿eh? Ser anfibio hay que estar adaptados a las particulares variaciones. Este, de humedad, de frío del sistema, porque un anfibio no regula, por ejemplo, la temperatura corporal. Entonces es difícil que encuentres tanta variedad. Y tenés 200 especies de peces. Y esos bichos, aparte de que muchos son lindos y nos gratifican verlos, algunos cumplen funciones, como te decía, importantes, como polinizar las plantas, y otros ¿eh? son recursos históricos para la gente. Especies como el coipo o falsa nutria, el carpincho, una enorme variedad de aves y te diría la mayoría de los peces, han sido desde nuestras comunidades originarias y hasta la fecha recursos claves para los pobladores rurales. Así que tenés unos, un patrimonio natural y un patrimonio sociocultural en la fauna que sin duda mínimamente tenemos que manejar sustentablemente. Negás que los humedales sean insalubres e improductivos. ¿Es correcto decir que son precisamente lo contrario? Sí, yo no tengo ninguna duda y es una de las luchas que tengo cuando hablo eh, de este tema. Bueno, ya te dije que son, por esa particular heterogeneidad que tienen, se encuentran entre los ecosistemas a nivel mundial. Espera, te interrumpo antes. No, dale, dale. Una de las luchas con quién? No, de, 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 esa, de esa mala fama que tienen los humedales, como vos me contabas, de esa visión terrorífica del pantano, lleno de mosquitos, de alimañas. ¿no? Este, pero, digamos, es un, 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 un sistema este, particularmente este, rico, altamente productivo. Te diría que se encuentran los humedales entre los, y eh, lo digo a nivel mundial, no solo lo que nosotros tenemos, entre los más productivos y biodiversos del mundo. Así que el tema de la productividad. No es, no es cierto. ¿no? O sea, obviamente, a lo mejor un ambiente tipo pajonal, a lo mejor estéticamente a vos no te gusta. Y nosotros como humanos, por nuestros particulares requerimientos como humanos, no necesariamente estaríamos cómodos, suponete, viviendo, por decirte, todo el tiempo con agua este, hasta las rodillas. ¿Entendés? Pero una cosa es vivir en el humedal ¿Eh? y otra cosa es aprovechar los beneficios que nos brinde el humedal. Yo te digo desde ya que los humedales no son insalubres. La insalubridad está dada fundamentalmente porque nosotros los usamos como basureros, directamente. ¿Entendés? Ahora, entiendo que nosotros somos bichos más terrestres y obviamente estemos más cómodos en el ambiente terrestre. Pero lo que es fundamental y una cosa que uno siempre dice es que vos ten en cuenta que nosotros a lo mejor... No vivimos en el humedal o en algunos humedales es complicado vi vivir permanentemente, pero necesitamos vivir cerca de ellos por lo que te contaba recién. O sea, si vos no vivís cerca del humedal, no tienes agua. ¿eh? Si no vivís cerca del humedal, no tenés los numerosos bienes y servicios que te brinda el humedal, la fauna y la flora que usás y que disfrutás. ¿entendés? Vos tenés en cuenta que las grandes civilizaciones de, 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 de la antigüedad, ¿eh? los, ¿te acordás, los egipcios sí. y los mesopotámicos que estudiaban en el colegio? vivieron y viven y se desarrollaron a expensas del Nilo, en el caso de los egipcios, y de la planilla aluvial. Nuestro país, la gran parte del complejo urbano e industrial de nuestro país, ¿dónde está instalado? A la vera del Paraná Plata. ¿Eh? Entonces, necesitamos de los humedales. ¿Eh? Y son fundamentales por todos esos bienes y servicios este, que nos proveen. ¿no? Y una cosa más, si me permitís, con el tema de, sí. de, 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 de la improductividad. ¿no? Este, como te dije, desde el punto de vista de la productividad natural, son de los más productivos del mundo. La gran discusión, y ahí está esa pelea, es qué es productivo. ¿eh? Si para alguno producir, por ejemplo, es, eh, como pasa en nuestra Pampa cercana del Delta a la Pampa, es este, producir cereales al estilo pampeano, obviamente. Eso no lo vas a hacer en el Delta. O si nuestra idea de producir es hacer ganadería con alta carga y todo el año, eso no lo vas a hacer en el Delta. Pero esa no es la única alternativa y todo lo demás es, es peor. ¿Eh? Los humedales del Delta no son ni mejores ni peores, son distintos y tienen un sinnúmero de alternativas productivas, algunas que hasta que habría que evaluar... Este cuál les rinde más, si solo te interesa lo económico, ¿cuál rinde más económicamente? Así que tampoco es improductivo. ¿eh? La discusión es qué es productivo. ¿no? ¿Le cabe la definición de humedal a los esteros de Liberá? Sí, desde ya. Mira, la ecorregión de los esteros de Liberá, como la ecorregión del Delta e Islas del Paraná, nosotros decimos técnicamente que es un macrosistema de humedales. Obviamente, todos y cada uno los componentes. Los ambientes que forman parte del sistema son humedales. Y por todo esto que te dije, se hallan entre los sistemas más productivos y más biodiversos de Argentina. Y verá, tiene un número de aves, de peces, de, de anfibios, de reptiles igual o mayor que los del delta. Hablas de producción. Sí. Digo que la palabra producción y la acción, además, no siempre está asociada a conservación o a desarrollo sustentable. ¿No deberían ser estas acciones emparentadas y de articulación necesaria? Mira, sin ninguna duda. Coincido, no nos conocíamos, pero coincido plenamente con vos. Y te digo que no tengo ninguna duda de que es así, que debería ser así y que puede ser así. Los humedales permitieron que nos conociéramos. ¿viste? No, desde ya. Pero digo, este, no, producción no se enfrenta a conservación. Al contrario, se compatibilizan y se refuerzan. ¿no? Yo, este, cuando hablamos de desarrollo, y vos seguramente coincidirás conmigo, y, y si hablamos de desarrollo desde la perspectiva de nuestra sociedad humana, desarrollo es avanzar ¿no? para, para bien, digamos. ¿no? Este, pero yo siempre digo, para bien de todos. ¿eh? Y ese, en ese todos estamos involucrados nosotros están involucradas las generaciones futuras y todos esos componentes de la biodiversidad que viven, por ejemplo, en los humedales del delta. Ahora, si para algunos ¿no? este, desarrollo es crecimiento económico en el corto plazo y no importa para cuántos, ahí ya empezamos a discrepar. ¿eh? El desarrollo y el desarrollo sustentable incluye tres componentes básicas, todos ellos igualmente importantes. Una es la componente ecológica, otra la que yo llamo la componente sociocultural y otra la económica. ¿Eh? Eh, los tres se tienen, como vos que decís, compatibilizar, ¿Eh? integrar entre sí. Si eso no pasa, ¿eh? Eh, la realidad va a ser insoportable, va a ser inviable, este, va a ser inequitativa ¿eh? y en definitiva no va a ser sustentable. Este, y bueno eso es un poquito lo que lo que a mí me parece que pasa y a veces la gente no entiende claro yo soy biólogo viste soy ecólogo ustedes me presentaron y dice claro Roberto dice esto porque es ecólogo entonces la componente ecológica para él es tan importante como la económica pero digo que es así porque este, en definitiva eh, lo ecológico lo ambiental es la base en la que se sustenta lo sociocultural y lo económico. ¿eh? Y si no conservamos todo y manejamos todo integradamente, este, nos jorobamos todos, tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista sociocultural y desde el punto de vista económico. Me das lugar a preguntarte si hay políticas en defensa de estos ecosistemas. Políticas públicas, me refiero, ¿no? Sí, eh, bueno, insisto, con esto que, de, de esa visión terrorífica del pantano y qué sé yo, a veces parece que lo mejor es transformar todo en ambiente terrestre, drenar todo, este, rellenar todo, ¿viste? Este, y a veces se lo plantea y, 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 y creo que a veces con buenas intenciones, ¿no? Este, pero esas políticas públicas, yo por todo lo que te conté, no estoy de acuerdo. Perdemos un montón de cosas. ¿no? Ahora, por suerte, así como vos decías hace un rato que el término humedal, aunque no se conoce bien, se está nombrando cada vez más. Por suerte hay políticas activas, o tratan de haber políticas activas, que contribuyan a la conservación de los humedales. ¿Eh? Bueno, por un lado nosotros hace muchos años que adherimos a la Convención de Ramsar, como te contaba, y eso implica el compromiso de nuestro país de conservar los humedales. ¿Eh? Y siendo consciente cada vez más en estos años de, la, de los bienes y servicios que nos brindan los humedales, la idea es conservarlos. Y para conservarlos, por ejemplo, venimos discutiendo... Hay idas y vueltas eh, por toda esta cuestión de no entender bien cómo es la cosa, de priorizar determinados intereses por sobre otros. Por ejemplo, se está discutiendo, y yo he participado en la elaboración de uno de los proyectos de ley, una ley de presupuestos mínimos para la conservación de los humedales. La verdad que sería un, un golazo si eso ocurre. Y eso no significa que no vas a poder producir más, no vas a, sino que vas, le vamos a buscar la vuelta para que esos tres componentes verdaderamente funcionen en armonía. ¿Eh? ¿Y las actividades de los habitantes del delta se condicen con las necesidades de este ecosistema? Mira, yo separo un poquito los tantos eh, entre los que son los habitantes históricos o que tienen muchos años de conocimiento de la región y algunos relativamente más nuevos. ¿Por qué? qué? ¿Dónde radica la diferencia? Y porque el externo no entiende cómo funciona ecológicamente el sistema. Y a lo mejor, insisto, con buenas intenciones. Quiere, por ejemplo, hacer actividades productivas que son propias de otra zona y que no son piolas para el delta. O quiere... Dame un ejemplo. Y, por ejemplo, agricultura. ¿Eh? O sea, yo agricultura en el delta no la puedo hacer. Para hacerla tengo que sacar toda la cobertura vegetal, indicar todo, drenar todo, y no es necesario. ¿Eh? O, por ejemplo, ganadería. Hay una, una, una actividad tradicional. Nosotros somos un país claramente ganadero. ¿Eh? Pero en el delta, vos lo que podés hacer y de hecho yo lo fomento, es lo que se llama lo que, la tradicionalmente ganadería de isla. ¿Qué es ganadería de isla? Y bueno, traer unas pocas vacas, no muchas, y todas, porque así en el alto siembro y, y nada más, traer unas vacas a, las, a la isla y traerla en aguas bajas, pero después para que, para que se alimente y aproveche toda esa productividad natural que tiene la isla, pero después me la tengo que llevar a la zona alta en otro momento del año. ¿entendés? Entonces, la gran discusión de alguna gente que no entiende cómo funciona el sistema es que piensa que puede hacer cualquier cosa, o sea, eh, pensar, por ejemplo, trasladando el modelo pam, 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 pampeano del que no reniego y que creo que es el que nos caracteriza como país, a otros ambientes que, insisto, no son ni mejores ni peores. Sino diferentes. ¿Entendés? Eso es un poquito lo que este, me parece que a mí este, que fundamentalmente este, pasa. Y los pobladores, a veces este, pensando en el progreso, viendo lo, lo, lo que se ve en las ciudades cercanas, y que yo a veces, perdoname este, la, la, la simpleza, compran ese modelo cuando ellos saben, porque ellos sí conocen el sistema que se pueden hacer otra cosa. Las actividades tradicionales del Delta, como la ganadería de isla, está claramente adaptada al funcionamiento hidrológico natural del humedal. Eh, la pesca, vos podés hacer pesca artesanal, obviamente en forma adecuada, que sea sustentable. Está particularmente adaptada a estas este, crecientes y bajantes del Paraná, por ejemplo, y podés obviamente obtener beneficios económicos muy importantes. La forestación, por ejemplo, que es otra actividad tradicional del delta, sobre todo de la porción terminal del delta, es una actividad también que la podés hacer, pero de forma más amigable con el medio ambiente. Por ejemplo, a zanja abierta, o protegiendo tu producción en determinados momentos que tenés que protegerla, por ejemplo, cuando viene el agua relativamente alta, pero en otro momento del año, abriendo las compuertas, haciendo que el agua circule, ¿eh? porque los humedales funcionan gracias al agua y los humedales funcionan gracias a la circulación del agua. Y si vuelvo a ser, y eso el isleño ribereño lo sabe particularmente, sabe que cada tanto viene el agua y sabe que a veces el agua viene alta y se va a tener que ir un tiempo. Pero con el agua se recicla el sistema, con el agua vienen las semillas, con el agua vienen los nutrientes, con el agua vienen los peces, que en definitiva le va a permitir a la gente pescar, tener este, el pasto para sus, para sus animales. Entonces, eso es entender cómo funciona el sistema. Y creo que el principal problema. Es ese, que hay que saber. Teniendo en cuenta el, sí. el gran crecimiento que ha tenido, ¿qué precauciones deberíamos tener con el turismo? Bueno, obviamente fomentar un turismo sustentable, ¿eh? un turismo adaptado. Es un título eso que sí, sí. me a decir. Quisiera que seas más específico. Bueno, la sustentabilidad tiene que ver con esta compatibilización entre lo ambiental, o ecológico si querés, lo sociocultural y lo económico. Entonces le tenés que buscar la vuelta. No sé, por ejemplo, este, si vos querés armar un lugar para que la gente este, esté cómoda, tenés que armar estructuras constructivas que, eh, por un lado, brinden esa comodidad, pero por otro lado que estén adaptadas a que de repente viene el agua en ese, en ese momento de agua alta que tenés en algún momento del año, que esas este, construcciones. Este, se adapten a esa circulación del agua y que no la obstruyan, insisto, porque si este, no viene el agua, no viene la vida. ¿no? Obviamente, fomentar determinadas actividades que se aprovechen, por eso hablo de ecoturismo, las particulares este, bellezas y si querés naturales este, que tiene el humedal y ciertas actividades deportivas, a mí me encanta. El deporte y, y el delta es una zona deportiva en particular, pero que te permitan acercarte más este, a la naturaleza. Yo creo que esa es este, un, una, una alternativa económica súper, y además con el conocimiento histórico que tienen los, los pobladores. Yo soy científico, te quiero contar una, una pequeña anécdota. Adelante. Yo soy científico y obviamente trato de, de hacer mis investigaciones con la rigurosidad que la ciencia exige. ¿no? Y a veces hago un experimento, pero antes le pregunto a don Zoilo de acá de, de la isla y le pregunto, mirá, pasa esto, qué sé yo, y el tipo me lo cuenta. Yo lo, lo que hago es este, confirmar científicamente lo que él sabe desde su experiencia. Y no te, ni te digo del el conocimiento como vaqueano. Si yo no tuviera un vaqueano como conoce la gente del Delta, la mitad de las actividades no las podría hacer o perdería mucho tiempo en hacerlas. Así que imagínate también que para los pobladores locales, este, desde esa experiencia de vida que ellos tienen, mostrar eso a la comunidad es fundamental. E insisto, no solo las bellezas naturales, sino la particular este, belleza de, 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 de tradiciones, la particular belleza sociocultural que tiene este, los humedales, por ejemplo, del Delta o de Iberá o de cualquier otro lugar. ¿Qué impacto tienen el niño y la niña en los humedales? Bueno, tiene que ver esto un poquito con lo que veníamos hablando de que este, los humedales naturalmente tienen un momento de agua alta y un momento de agua baja, sobre todo los que eh, están formados por origen fluvial. O sea, suponete, por, llueve en el norte, viene el agua, esa agua desborda y llena los bañados y los esteros. ¿no? Eh, ese. Eh, ese particular funcionamiento hidrológico a veces, y los pobladores lo saben, y los que estudiamos un poquito este tema lo sabemos, se da que tenés inundaciones relativamente importantes, o sea, el periodo de agua alta es relativamente importante, y el periodo de agua baja es relativamente importante, y hablamos, hablamos de grandes secas. Esas situaciones, todo un nivel de intensidad, pero particularmente los eventos extremos, están relacionados con fenómenos... Eh, bastante complejos, que son fenómenos atmosféricos, oceánicos, que tienen lugar a nivel regional, y que se llaman el niño y la niña. El niño en realidad está relacionado con eh, eventos de inundación de distinto calibre, pero en algunos casos importantes, y la niña al revés. Bueno, ¿qué está pasando? Eso es natural, y el isleño lo sabe y, como te decía, adapta sus actividades a eso. Pero lo que nos está pasando lamentablemente con este cambio climático que estamos viviendo es que estamos viviendo una alta variabilidad ambiental, ¿eh? una alta variabilidad climática. Y esa variabilidad climática, encima, este, está concatenada con un aumento en la intensidad de eventos extremos relacionados con el niño y con la niña. Y nos está pasando en estos años, lo habrás vivido, lo estamos viviendo con la inundación que todavía no se fue. Viviendo y sufriendo. Y sufriendo, ¿eh? que estamos pasando incluso a veces de eventos extremos de inundación a eventos extremos de sequía sin tener ese periodo normal de agua alta y de agua baja al que estaba acostumbrado el poblador del delta. Y el poblador insisto, que sabe que viene el agua y cuando baja el agua, hasta está un poquito descolocado en esta última época, porque se están dando cosas que antes no pasaban, con la frecuencia y la intensidad o la época del año que antes no pasaba. Y eso desde ya afecta a todos, a los que conocen el sistema, a los que no conocen el sistema, y para eso hay que ubicarse, hay que conocerlo, y hay que hacer un adecuado planes de, 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 de prevención. Hay que adaptarse de alguna forma, de la mejor manera posible, a la nueva realidad y obviamente hay que hacer un, una planificación y un ordenamiento territorial acorde a las circunstancias. ¿no? Este, lo que nos está pasando es que incluso algunos bichos que están, o plantas, como yo te contaba, que están particularmente adaptadas a, a, a la vida en el humedal, obviamente, si vos tenés una inundación de dos metros durante diez meses, como nos está pasando ahora. Por más que estés adaptado, me adapto hasta cierto punto. Entonces, en el corto plazo, eso tiene un, un efecto negativo desde ya. Pero si lo pensás en el largo plazo, como te decía hace un rato, es lo que determina que el sistema se recicle, vuelva a funcionar y, y, bueno, y todo este, funcione. El problema es el cambio climático, no la dinámica hidrológica natural de los humedales. Una última pregunta. Dale. Y en realidad es un pedido de reflexión sobre la carta encíclica de Francisco sobre el cuidado de la casa común. ¿Lo escuchamos? Sí, ¿cómo no? Dice Francisco, es necesario invertir mucho más en investigación para entender mejor el comportamiento de los ecosistemas y analizar adecuadamente las diversas variables de impacto de cualquier modificación importante del ambiente, porque todas las criaturas están conectadas. Cada una debe ser valorada con afecto y admiración. Y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Cada territorio tiene una responsabilidad en el cuidado de esta familia, por lo cual debería hacer un cuidadoso inventario de las especies que alberga en orden a desarrollar programas y estrategias de protección, cuidando con especial preocupación a las especies en vías de extinción. Bueno, la, la, la reflexión que hago es que coincido plenamente con lo que dice Francisco. Este, y la verdad, este, me encanta que hayas elegido esta frase, porque creo que es el mejor cierre que le podemos dar a una charla como esta. Eh, yo soy científico, te dije hace un rato que como docente e investigador es mi función, como dice Francisco, generar conocimiento, y ese conocimiento debe difundirse para que hagamos acciones concretas, en algunos casos urgentes, para contribuir a la conservación, priorizando... Como dice Francisco en esas palabras, aquellas especies, aquellos ambientes que se encuentran más complicados, en peligro de extinción. Pero yo, este, a mí me gusta aclarar que yo hablo de conservación en sentido amplio. A veces conservación implica preservar, proteger. Determinados animalitos que si no los protegiéramos este, van a desaparecer. En otros casos conservar es manejar adecuadamente, por ejemplo, determinado componente, determinada especie de planta o de animal del delta, para que su uso sea sustentable. El uso sustentable es otra forma de conservación. ¿Eh? Y este, otra forma de conservación es restaurar, es meter mano para tratar de recuperar de alguna forma algunos componentes ¿eh? de, de los sistemas originales, de los humedales originales del delta, si los transformé y fundamentalmente para que vuelvan a funcionar como tales. Y el funcionamiento de los humedales está íntimamente relacionado con lo hidrológico. Entonces, conservar es preservar, es manejar sustentablemente, es restaurar, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Y como te decía, se compatibiliza perfectamente con las actividades productivas si tienen en cuenta cómo funciona el sistema. Yo este, quiero rescatar algo que vos dijiste al, al, al principio de esta charla, ¿eh? que somos este, a veces este, un poquito complicados los humanos, somos un poco depredadores. Este, entre otras cuestiones porque tenemos una enorme capacidad de transformación del medio. Y como tenemos una enorme capacidad de transformación de nuestro medio ambiente, tenemos una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad para con nosotros, para la humanidad para las generaciones futuras, ¿eh? las presentes y las futuras, y para todos los integrantes de esa este, diversidad. Y a veces no nos damos cuenta o no nos importa. ¿eh? Como dice Francisco, nos tiene que importar eso. Y si hablamos de desarrollo, ¿eh? como, como lo tuvimos en cuenta hoy, si usamos la palabra desarrollo con estos tres componentes que yo te comenté, este, no tengo dudas que vamos a, a hacer lo que nos pide Francisco. ¿Eh? cosa que me alegra porque Francisco es una persona querida, conocida y entonces mucha gente, este, como hoy pasa a través de esta entrevista a lo mejor va a, a, a consustanciarse un poco en estos temas ¿no? pero digo, si efectivamente hablamos de ese desarrollo sustentable compatibilizando producción con, con, con conservación como hablamos hoy no tengo duda que eso va a redundar en el beneficio inicialmente hoy hablamos del Delta, de todos los habitantes de los humedales del Delta pero en definitiva de todos nosotros. Y no digo de nosotros ahora, sino de nosotros y de los que nos sigan. Sabrás disculparme, pero no puedo despedirte sin antes pedirte que nos cuentes cuáles son esas especies que mencionás que están en vías de extinción. Digo a modo de reflexión para aquellos que nos están viendo. Bueno, este, en el Delta hay algunas especies de esas que a veces son difíciles de ver y que están particularmente adaptadas, vuelvo a decir, a rasgos peculiares de esa dinámica y hacen que, este, que sean, estén más complicadas que otras, que se bancan, hablando mal y pronto, este, un amplio rango de situaciones. ¿no? Pero, por ejemplo, hay este, aves como la pajonalera de pico recto, hay varios anfibios endémicos de la zona, hay este, un ave muy linda y muy interesante que es la pava de monte, ¿eh? Este, hay este algunos el ciervo de los pantanos una especie hermosa no solo desde el punto de vista estético sino de lo que representa como una especie particularmente representativa de los humedales del delta bueno algunas se están jorobando por acción directa y algunas se están jorobando por acción indirecta pero el hombre está metido un poquito en eso. ¿no? Y hoy hablábamos de los, de, los, de los disturbios, de estos disturbios que estamos viviendo por el cambio climático, en el que el hombre también ya hemos demostrado científicamente que tiene que ver. Y el problema es que imagínate si a esos disturbios de origen natural le sumamos los disturbios de origen antrópico que a veces hacemos. Porque como te decía yo, hoy no conocemos cómo funciona el sistema, queremos hacer cualquier cosa de cualquier manera sin ubicarnos mucho, y entonces transformamos la particular dinámica hidrológica, la vegetación, la fauna que están en los humedales. Imagínate que si se suma el disturbio natural con el disturbio antrópico, las consecuencias pueden ser complicadas. A veces la madre naturaleza, yo siempre digo, tenemos la suerte de que la madre naturaleza soluciona todo. ¿eh? Incluso te digo, viene una inundación y bueno, recicla el sistema de alguna forma, pero otras veces no vamos a tener esa suerte. La capacidad de recuperación de determinado sistema no es infinita. ¿eh? Y a lo mejor no vamos a poder disfrutar de esas hermosas plantas y, y, y animales que tenemos en el delta y no vamos a poder disfrutar de la vida al aire libre, no vamos a poder desarrollar nuestras actividades productivas tradicionales si no hacemos las cosas bien. Espero haber contribuido. A, a, a esclarecer un poquito todo esto. Sí, justamente eh, iba a manifestar que en reiteradas oportunidades te definiste como un científico. Sí. Agrego además un gran apasionado por lo que te felicito. Bueno, te agradezco y creo que sí, que las cosas hay que tomarlas así con pasión y pensar más allá de lo interesante. Yo elegí, obviamente, este lo que elegí porque me parecía interesante y me apasionaba entender cómo funciona la naturaleza. Pero también creo, este, y lo sostengo siempre, que como científico tengo una función social. ¿eh? Y esa función es contribuir a la conservación de los humedales, en este caso, para beneficio de todos. Gracias, espero que hayas estado cómodo. Sí, muy cómodo. ¿eh? Y a tu disposición para cuando, cuando quieras. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.